lo dijo un espíritu malo, la familia de Cefas. Era una familia que tenía como potestad, pero no pudo poner. Bien, y ya vamos a empezar con el audio. El audio. ¿Quién no era? Le dijo a su suegra. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. A ver, hermana, ¿qué tal es que te vas a ¿Qué mujer dijo? ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Otra vez se lo pregunto. ¿Te ayudaron? Mi hermano Tomás. Vamos a ver con esa cerita para mi hermano Tomás. ¿Quién dijo? Tú vienes a mí con espada y lanza y caballo. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Era para el hermano Tomás. No sabía, ¿verdad? No, Tomás, te recuerdo eso. Está de acuerdo, hermano Tomás. Bien, a la persona que conteste se le quita el punto. Pero no sea la persona indicada, se le va a quitar el punto. Bien, hermana Regina, sigan ustedes los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Cuántos capítulos? ¿Quién escribió esos libros? Fueron 5 libros, los escribió Moisés, y a esos 5 libros, ¿cómo se les llama? El Pentateuco. Vamos con el hermano Noé. El hermano Noé es muy inteligente. Hermano Noé, ¿quién dijo? Pero yo en mi casa te diré que está aquí. Díganos usted cuántas epístolas hay en el Nuevo Testamento. Thank you.
¿Le falta una mano más? Estamos con este Eladio, ¿cómo se llamó la mujer que tuvo a Abraham fuera de la voluntad de Dios? Sarai fue su esposa, pero esa se agarró Dios. Raquel fue su esposa de Jacob. Y tomó a la esclava de esa mujer. ¿No? ¿Cómo se llamó? Exactamente. Bien. Hermana Ángela, ¿cómo se llamó el hijo de ella? De allá. Bien, hermano Tomás. Diga usted, ¿cuántos apóstoles fueron después de que murió Jesús? Fueron los que fueron despedidos. Ese fue el siguiente. ¿Cuántos apóstoles fueron? 11. ¿Nueve doce? Bien, hermana Dina, ¿quién tomó el lugar de Judas? ¿Quién le dijo un hijo? ¿Quién tomó el lugar de Judas? ¿Quién hizo el apostolado? No, que nada más se vino a dormir. Fue apóstol. ¿Alguien lo puede decir entre todos ustedes? No. Ya se volvió a ir apóstol. Ya fue a ir apóstol. ¿Quién escribió Efesios? ¿Quién escribió Romanos? ¿Quién escribió Corintios? Pablo. Pablo fue. ¿Cómo quedó? Maravilloso. Terminamos.